Día de las Madres en Aguacatlán de Guadalupe. Una tarde muy agradable fue la que vivieron este viernes 10 de mayo cientos de mamás en el festejo del Día de las Madres en la delegación de Aguacatlán de Guadalupe, en donde la presidencia en coordinación con el DIF municipal de Pinal de Amoles ofrecieron un ameno evento en la plaza principal, acompañado con música de guapango y rondalla, en el cual el presidente municipal César Arcega Pérez y su esposa Karina Barrón González, respectivamente, fueron los anfitriones de tal celebración. Para dar comienzo, el trío Estrella Guapanguera interpretó las tradicionales mañanitas para todas las mamás y posteriormente amenizaron con otras interpretaciones. También se tuvo la participación de la rondalla Voces del Recuerdo, quienes cantaron bonitos y románticos temas para las festejadas, finalizando su participación con la canción titulada Gema, la cual el presidente municipal dedicara a su esposa en este día tan especial. Continuando con los eventos artísticos, se contó con la participación de la escuela primaria Justo Sierra y el jardín de niños Guiada, quienes presentaron algunos bailes modernos e interpretaron una bonita canción reconociendo la importancia de las madres. El presidente municipal César Arcega Pérez dijo sentirse muy contento de poder realizarles el homenaje. El festejo debe de ser diario porque ustedes son lo más valioso de la familia, son el pilar fundamental, por eso las felicito hoy y siempre. Asimismo agradeció a su esposa por el gran papel que ha desempeñado como esposa y madre de familia. Continuando con el evento, se realizó el tradicional corte del pastel a cargo de la presidenta del Sistema Municipal DIF, Karina Barrón González. Esto en compañía de algunas madres de familia y mencionó que las madres son el pilar de la familia porque son las primeras en levantarse y las últimas en acostarse solo por estar pendientes de cada uno de los miembros de su familia. Para finalizar, se realizó la entrega de algunos bocadillos a las madres que se dieron cita en este importante evento y se efectuó la rifa de diversos obsequios entre las festejadas y culminando el evento con la participación de Javier y sus teclados. CBN Noticias informa.